Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial del Tiempo, del Tiempo.com, de nuestras redes sociales, de nuestro canal en YouTube. Estamos transmitiendo en directo para las personas que quieren saber a esta hora qué ha pasado en el Congreso de la República a lo largo de este día que es decisivo. Hoy es 20 de junio, es el último día de sesiones del Congreso de la República y por tanto pues se vive una jornada maratónica allí tanto en Senado como en Cámara, porque hay proyectos de ley que tienen que aprobarse sí o sí antes de la medianoche. Después se pueden hundir y tienen que volver a ser presentados en la próxima legislatura si así lo decide el gobierno. Hay otros que están pendientes de conciliaciones, tanto en Cámara como en Senado, y hay proyectos de ley que pueden seguir su trámite a pesar de lo que ocurra hoy allí en el Congreso. Estoy con mi compañera María Fernanda Alveray. María Fernanda, ¿qué tal? Muchas gracias, Ernesto. Muy bien, acá acompañando, como bien lo decías, en el último día del periodo legislativo. Con muchas cosas han pasado hoy. Sí, y estoy también con el editor de Mesa Central, John Torres. John, ¿qué tal? Hola, Ernesto. Hola, Mafe. Pues en efecto, estamos en el cierre de una jornada que ha sido muy política, porque no solamente se vivió en el Congreso de la República, sino que en la Plaza de Bolívar y también en las principales plazas de todo el país hubo manifestaciones de la oposición, y sobre eso vamos a estar hablando. Pues les estaba diciendo hace un momento que es un día crucial porque se deciden varias reformas que son importantes para el gobierno nacional y particularmente para el presidente de la República. Pero vamos con la noticia del día. La noticia del día, además de las marchas que menciona John Torres, que fueron multitudinarias, casi 100.000 personas salieron hoy a protestar por las reformas, a protestar contra el gobierno del presidente Petro. Eso fue un hecho noticioso de hoy y que tiene que ver con materias políticas. Pero la noticia, sin duda, es el hundimiento de la reforma laboral, uno de los proyectos más importantes para el Ejecutivo, un proyecto que aparentemente estaba avanzando bien con algunas dificultades, pero que se creía que era dentro del paquete de reformas sociales que ha llamado el gobierno nacional el que no iba a tener mayores tropiezos, y se hundió hoy por falta de quórum. Vamos a conectar a nuestro compañero Mateo García. Él está justamente en la plenaria del Senado de la República a esta hora. Y si ya lo tenemos, Mateo, cuéntenos cuáles son los pormenores del tema de la reforma laboral. Buenas noches, John, Mafe, y a todos los que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas del Tiempo. Bueno, el ambiente en el Congreso hoy ha estado bastante movido. Ha habido poco debate, pero ha habido muchas reuniones intensas en las que el gobierno trató de salvar un poco la reforma laboral, pero finalmente se cayó. Se cayó. El mismo presidente Gustavo Petro reconoció su hundimiento, dijo que era un golpe muy duro y definitivamente acá en el Congreso no se la esperaban, se veía venir, lo veníamos comentando ya hace unas semanas, se intentó revivir la reforma, pero finalmente no hubo quórum. Y ha sido de alguna u otra manera también una jornada muy intensa en el Senado. En este momento nos encontramos en el debate de la regulación del cannabis. Todavía no ha avanzado, ha sido de verdad una jornada muy, muy complicada, muy dilatada. De hecho, también estábamos a la expectativa de la votación de la conciliación del proyecto del código electoral, y estuvo bastante enredado. De hecho, no apareció en el orden del día en un principio, y el mismo registrador Alexander Vega le tocó llegar hasta el Congreso para tratar de buscar consensos. Finalmente se logró, estuvo en una reunión a puerta cerrada con algunos congresistas y lograron que se volviera a agendar la conciliación en el orden del día. El cannabis está bastante enredado, Cambio Radical dice que no va a votar y los votos de Cambio Radical son trascendentales para que esta reforma sea aprobada. Necesitan 54 votos, no los tienen, están tratando de conseguir de pronto un par de congresistas conservadores, a un par de congresistas de la U, pero está muy difícil. De hecho, acá en la plenaria, Juan Carlos Lozada y María José Pizarro, los autores de la iniciativa, se han estado moviendo por toda la plenaria para intentar conseguir los votos de los congresistas, pero no parece fácil. De hecho, se intentó modificar el orden del día para que la reforma para regular el cannabis fuera votada de primera, pero fueron derrotados. Entonces, aparte de los votos, tienen otro enemigo, que es la falta de tiempos. Recordemos que la sesión va hasta las 11:55 de la noche aproximadamente, y lo que no se vote hasta las 11:55 de la noche se hundirá. O sea, estamos hablando de cuántas horas, menos de 3 horas, ¿no?
Sí, señor. Sí, y está el debate muy enredado porque llevamos dos horas y media aproximadamente donde se ha dilatado la sesión a punta de mociones de orden. La oposición, especialmente Paloma Valencia, los del Centro Democrático, han hecho decenas de mociones de orden para que han impedido a agilizar la discusión del debate. De hecho, ha llegado acá muchos congresistas de la Cámara para presionar, el mismo presidente de la Cámara, David Racero, pero el debate está muy enredado y no avanza. No despega y apenas van a empezar a votar las conciliaciones. Mateo, ¿cuál fue el factor determinante, diría usted, para que se hundiera la reforma laboral? ¿Qué fue lo que ocurrió para que este proyecto que, como usted dice, se intentó salvar de todas las formas posibles, hoy se hundió definitivamente? Bueno, Ernesto, básicamente ya la Comisión Séptima de la Cámara estaba desgastada. El gobierno no logró consolidar nuevamente las mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara y recordemos que fue allí donde se aprobó en primer debate la reforma de la salud, pero no logró el gobierno volver a armar la coalición. Recordemos que la noche del 25 de abril el presidente acabó con la coalición y no volvió a lograr consolidar las mayorías. La U y el Partido Conservador se fueron para la independencia y dijeron no vamos a apoyar esta reforma. Y al Congreso no le gustó para nada la jugadita que se hizo el jueves de la semana pasada, pero de todas maneras desde el Congreso y fue desde el Senado, desde el Congreso e incluso desde el gobierno nos decían que no iban a votar esta reforma. Entonces básicamente se juntaron un montón de aspectos de ambiente, no había ambiente para sacar adelante esta iniciativa. Muy bien, ya volvemos con usted, Mateo, con Juan Lambert, los periodistas del Tiempo que están allí precisamente cubriendo las incidencias de este último debate. John, ¿qué significa para el gobierno el hundimiento de la reforma laboral? Cuando arranca la legislatura, que la legislatura empieza el 20 de julio del año pasado, va hasta el 20 de junio del año siguiente, el gobierno tenía la idea de que iba a sacar adelante 29 grandes proyectos, 29. Y de esos 29 grandes proyectos ha logrado avanzar en 3, 4, pero los más importantes que eran los proyectos de reformas sociales, que son la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma de la salud, pues están estancados. La reforma de la salud tuvo un solo debate, la reforma pensional también un solo debate, y por asuntos de trámite, al tener un debate, se pueden discutir en la siguiente legislatura. Eso fue lo que no tuvo. No, de hecho, probablemente van a avanzar en las extras, pero están tranquilos porque las podrían discutir de julio para adelante. En cambio, la reforma laboral es un proyecto que se presenta y por reglamento, si ese proyecto no tiene al menos un debate, no se aprueba, pues se muere para la siguiente legislatura. Allá hay una discusión, hay parlamentarios del pacto que dicen que porque aprobaron la ponencia la semana pasada, podrían argumentar que se puede discutir, pero claramente esta es una derrota fuerte para el gobierno. El presidente Petro ha dicho, esto se hundió, pero además hay otro tema clave. El gobierno presenta una ley de negociación con bandas criminales, con muchos bombos y platillos, con mucha discusión, y tampoco, ni siquiera tuvo una discusión, ni siquiera la presentaron. Sí. En esta legislatura le fue muy mal al Congreso y el panorama que veíamos hace un año, se recuerde que este domingo se cumplió un año exacto del triunfo del presidente Petro en las elecciones. Sí. Y lo que estamos viendo un año después es que esa coalición de gobierno y esas fuerzas tan unidas, tan cohesionadas, que incluso hubo parlamentarios conservadores, liberales, de otras colectividades apoyando al gobierno, pues hoy ya no está ocurriendo eso y tenemos las dificultades que tiene hoy el gobierno. De acuerdo. Y es una derrota para el gobierno, es una derrota para el nuevo ministro del Interior, es una derrota para el señor Ahmed Skaf, presidente de la Comisión Séptima, porque no pudo consolidar esas mayorías que se necesitan. Hoy le están lloviendo críticas al presidente de la Comisión porque se le achaca la falta de experiencia, la falta de habilidad política para lograr reunir esas mayorías. Hace falta liderazgo en el Congreso de la República para apoyar las reformas que quiere el presidente de la República. Pero hoy, a propósito de la reforma laboral, Mafe, ha habido muchas reacciones de corte político. ¿Con cuál vamos a empezar? Así es, pues empecemos con la de María Fernanda Carrascal, que ella precisamente hace parte de la Comisión Séptima, en donde se estaba haciendo la discusión del proyecto, y ella apenas se conoció que no se tenía el quórum, señaló en su cuenta de Twitter, va a continuar el trámite, téngalo por seguro, tendremos reforma laboral, tendremos trabajo digno y decente en Colombia. No aclaró cómo
cómo lo van a lograr, porque claramente ya no hay el quórum y ya se hundió el proyecto, pero están firmes en que el proyecto posiblemente en la próxima legislatura se va a presentar. Lo mismo comentó la senadora del Pacto Histórico, Clara López, quien también se manifestó a favor de que este proyecto se siga trabajando en las próximas legislaturas. Ella, por ejemplo, trinó puntualmente: seguiremos trabajando en función de una reforma laboral que cumpla en el trabajo decente y los estándares internacionales para vencer la precarización de la ley 5090 y la 78902. Pero pues a eso también se le sumaron otras voces como las de la oposición, en donde, por ejemplo, el senador Miguel Uribe celebró y también lo mencionó como un triunfo de las marchas de hoy, de todas las personas que salieron a movilizarse en contra de las reformas del gobierno. Ahí podemos ver las personas que están conectadas en pantalla el video del senador, en donde muy feliz expresaba a ver si alcanzamos a escuchar el video. La gente se movió y la reforma se hundió. Se acaba de hundir la reforma laboral de Gustavo Petro, completamente inconveniente para las empresas, para el comercio, para la industria, para el turismo, especialmente para las personas de menores ingresos. No generaba empleo, no generaba formalidad, destruye la productividad. Así que gracias a los colombianos que salimos a marchar, gracias a todos los congresistas que hicieron esto posible en la Comisión Séptima de Cámara por su valentía, y especialmente una invitación a que construyamos una reforma, pero esta sí para generar empleo, esta sí para generar formalidad y especialmente para aumentar la productividad. Nosotros defendemos el crecimiento económico como medio, no como fin, como medio para superar la pobreza. Sin duda es el instrumento más efectivo. Esas eran las palabras del senador Miguel Uribe. ¿Tiene usted la reacción del presidente de la República completa? Lo claro que dijo el presidente, sí. Porque fue bastante duro, ¿no? Claro que sí, y además fue una de las primeras personas que se pronunció y el que efectivamente reconoció la primera derrota de esta reforma, y él señaló en su cuenta de Twitter: el hundimiento de la reforma laboral es muy grave, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, largas jornadas y completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la clase trabajadora y del trabajador. Y hace una mención que es como una parte que el presidente siempre ha mencionado, y es el apoyo de la gente en las calles, y dice: sigue siendo cierto que no hay reforma laboral que se pueda ganar en el mundo sin el pueblo trabajador en las calles y en la lucha social. Nuevamente hace un llamado para que la gente salga a apoyar sus reformas en las calles. Pero Ernesto, que a esto es importante meterle un componente técnico, y es que muchas voces muy autorizadas advertían que esta reforma era inconveniente, que esta reforma subía costos, que posiblemente se perdían 450.000 empleos. Lo dijo el Banco de la República, una comisión técnica del Banco de la República. Mucha gente le había advertido al gobierno que esta reforma puntualmente debería revisarse. Claro que hay que hacer cambios. Había posiciones a favor de ir aumentando también un poco el pago de las horas extras, pero con la radicalidad que planteaba el gobierno, lo que se estaba diciendo es: se va a destruir empleo, pero además no se están generando nuevos empleos, que es lo que debe buscar una reforma laboral en sí. Y hubo una frase desafortunada de la ministra del Trabajo, que dijo: esta no es una reforma para generar empleo. Y eso, por supuesto, que generó malestar entre varios congresistas y entre varios expertos en estos temas, en donde dice: una reforma laboral que no genere empleo, pues ¿qué reforma laboral es? Así es, Ernesto. Incluso en los comentarios políticos que vemos mensajes como el de Humberto de la Calle, en la que le dice al presidente que las marchas de hoy son grandes y que él tiene que tener una actitud reflexiva, que abra como el espectro para que haya como una posición menos radical, para que en la reforma se logren puntos de los dos lados y se pueda tener una reforma un poco que escuche a las dos partes. Creo que tenemos a nuestro editor político Armando Neira conectado. No sé, no estoy muy seguro si tenemos a Armando conectado para que nos dé también sus puntos de vista y sus apreciaciones. Ahí está. Armando, ¿cómo ha visto usted esta jornada? ¿Cómo prevé que pueda terminar? ¿Y cuál es el balance general que hace sobre lo que ha sido esta legislatura que, como bien explicaba John Torres, comenzó el 20 de julio y finaliza justamente hoy? Pues también yo creo, con el saludo para todos los usuarios de las plataformas de tiempo.com, creo que también pecan y pagan por la inexperiencia, ¿no? Glorinés Ramírez es la ministra de Trabajo y es posiblemente una de las ministras que mejor, dentro de lo que podríamos llamar, entre comillas, comparativamente con sus colegas de gabinete, llevó las reformas que les encargó el presidente. Y fíjense lo llamativo: hoy no estuvo en el Congreso, estaba en España en un encuentro de ministras de Trabajo que dicen ellas que... Sí, increíble eso.
Increíble. El día que se decide su reforma laboral, ella decide estar fuera del país. Eso ¿quién lo entiende? Claro, entonces que buscan una hacia una internacional laborista iberoamericana, es lo que ella le llama. Entonces quedó en manos de María Fernanda Carrascal, que es una congresista muy joven también, que tiene dos facetas. Ella es una parlamentaria que fue criticada por sus adversarios políticos porque consideran que es más activista. Y de hecho hoy que hubo un fenómeno muy interesante en Colombia, que fue que la oposición habló en las calles, especialmente en Medellín, en Bogotá, donde fueron las marchas más masivas. Ella se Armando, ¿usted cree que las marchas influyeron en la actitud de los congresistas o no tiene una cosa que ver con otra y lo de la reforma laboral estaba, su suerte ya estaba echada? Pues es difícil establecer si se influyó o no, pero lo que sí es cierto es que este martes pasará para el presidente como uno de los días más lacónicos para él, de los días más lamentables para él, porque salió una encuesta, se inició el día con una encuesta de Tesco que le marcan un 60% de imagen negativa, luego salió la gente a la calle donde él fue el que los desafió, él fue el que puso el escenario de la calle donde se iba a llevar la política. El presidente le ha ido muy bien en la calle durante el gobierno de Iván Duque, logró acorralarlo y decir que ellos eran los que tenían el manejo de la calle. Hoy la moneda dio la vuelta y luego se le empiezan a hacer las reformas, ¿no? Son tres puntos en un solo día, a ver cómo recompone esta situación. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Ya volvemos con usted. Voy con Juan Lombo, con Juan Sebastián Lombo, que también está en el Congreso de la República. Juan, ¿qué otro foco de información tiene usted allí desde el Congreso a esta hora? Bueno, Ernesto y Mesa, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues después de varias horas, la Cámara, también a la espera de toda esta situación del proyecto de cannabis, procedió a votar las conciliaciones y todo este tema del código electoral fue votado y aprobado. Y pues hubo una particularidad y es que desde el pacto histórico se salieron como tratando de romper el quórum y al final no sucedió, el quórum se mantuvo, votaron el código electoral y pues después el Centro Democrático aprovechó la coyuntura para decir, mire, que quede constancia que tenemos mayoría sin el pacto histórico. Creo que terminó siendo un mensaje de la oposición de que se muestran fuertes para asumir el segundo año electoral. Pero entonces eso quiere decir que el pacto histórico no estaba con el código electoral. La situación con el código electoral es compleja. Fue el primer proyecto que presentó el gobierno junto con Alexander Vega. Eso sí, no estoy mal, eso fue después del 7 de agosto. Fue incluso un evento acá y aquí en el Congreso. Y pues se supone que el Congreso, el pacto histórico lo ha venido apoyando. Incluso Heráclito Landines fue el ponente en Comisión Primera de Cámara y también pues en la plenaria, pero a último momento, en esta situación de este tire y afloje por el proyecto para reglamentar el uso adulto del cannabis, pues ellos dijeron, si no nos apoyan el proyecto del cannabis, no apoyamos el código electoral que tiene pues mayores intereses en los partidos como Cambio Radical, Conservadores, Liberales, pero al final ni siquiera surtió efecto esa presión y terminó siendo aprobado. Falta ver qué pasa aquí en Senado, donde pues se va a proceder a votar esa conciliación, y si pues también se vota positivamente, pues tenemos nuevo código electoral. Solo falta pues, como pasó la anterior vez, que pase la revisión de la Corte Constitucional y que entre en vigor. Una pregunta, según lo que usted está viendo allá en directo desde muy temprano, Juan, ¿usted diría que hoy pasa el código y pasa la aprobación del consumo de cannabis adulto, o que alguno de los dos se queda, o pasan ambos? ¿Cómo ve usted el panorama? Pues bueno, ese fue el tire de afloje que hubo, por eso se pospuso, comenzó que la plenaria era a las 3, después a las 5, y comenzó las plenarias hacia las 6 de la tarde, porque pues el gobierno quería, la banca de gobierno quería jugar la moneda de cambio. Nosotros apoyamos la conciliación del código electoral y ustedes nos apoyan el proyecto de cannabis. El problema es que nada asegura que si la banca de gobierno apoya el tema del código electoral, también pues las diferentes bancadas van a apoyar el proyecto de cannabis. En este caso, lo más seguro que pase es que Senado termine aprobando la conciliación y en ese momento llegará la hora de la verdad para cannabis, porque puede romper el quórum en cualquier momento y pues va a quedar ahí sin poderse votar. La situación también está con Cambio Radical, que ellos han dicho, si no nos aceptan nuestras proposiciones, no los apoyamos el proyecto. Okay. Y el problema es que ya no hay tiempo para
hacer cambios porque tendrá que conciliarse el texto y ya es 20 de junio y ya no puede hacerse ningún cambio, ninguna conciliación, porque ya estaría fuera de la primera legislatura. Gracias, Juan. En cualquier momento volvemos con usted. El Código Electoral les gusta a todos los partidos, no necesariamente les sirve al país, porque el Código Electoral tiene mucha burocracia para la registraduría. Un señor como Alexander Vega, que es muy polémico, es el que lo ha estado moviendo, pero todos los partidos, absolutamente todos, lo van apoyando, todos, sin importar si son oposición o son gobierno, porque a todos les conviene. Allá hay burocracia para todo el mundo y por eso es que están todos allá apoyando. Hay la creación de varios cargos, ¿no? Claro, total, hay una cantidad de cargos que antes no existían. Va a haber la posibilidad de que los elijan a dedo, que los postulen los partidos, y eso les gusta muchísimo a los que viven de la burocracia. Pero además, a ese código hay que meterle el ojo muchísimo y seguramente va a tener muchas demandas porque es muy polémico. Y además le dan superpoderes al registrador que va a tener que manejar las elecciones en octubre. Claro, e incluso estaba en el Congreso también haciéndole presión al proyecto. Llegó a salvarlo, porque se corrió el rumor de que se podía hundir, y allá llegó el señor Alexander Vega, que le ha pedaleado a ese proyecto, pero como dice John Torres, es un proyecto que le interesa a muchas personas. ¿Usted me iba a comentar algo más? No, pues yo quería decirle que sin duda las reacciones políticas están centradas en que el gobierno debe tener como un proceso más de oír, de sumar voces, llegar nuevamente a la coalición con la que llegó al periodo legislativo, porque sin duda alguna el gobierno necesita de esos apoyos. Recordemos que, por ejemplo, el partido de la U y el Partido Conservador hacían parte de los partidos de gobierno, pero ahora se declararon independientes, y muchos de los mensajes que desde las figuras políticas y de los diferentes personajes políticos actualmente están haciendo mención, que el presidente sin duda alguna tiene que nuevamente sentarse y buscar llegar a esa coalición con la que llegó al periodo legislativo, y creo que es uno de los grandes retos que tiene en este momento. Así es. ¿Qué sigue ahora, Armando? ¿Qué sigue con el tema de las extras? Exactamente eso, ¿qué significa? ¿Por cuánto tiempo son las extras? ¿Qué es lo que se pretende con las extras? ¿Le conviene al gobierno? ¿No le conviene al gobierno? ¿Le conviene a algunos proyectos? ¿No les conviene? Todavía no ha salido el decreto, Ernesto, pero tomo el hilo de lo que dice María Fernanda, que es muy interesante, porque el presidente, y lo que venía diciendo yo cuando tomó mando este Congreso con la coalición que ellos armaron, llegó a tener 74 senadores, y muy llamativo lo que contó ahorita Juan Sebastián, que es un ejemplo de lo que le pasó al gobierno, sobre todo al pacto histórico. Ellos querían presionar lo del código electoral, y ¿qué hicieron? Se salieron del recinto para decir, si nosotros no pueden contar para nada, y los otros adentro contaron y dijeron, somos mayoría sin ustedes. Y para un partido que tiene, que quiere gobernar así en minoría, es muy difícil. Las leyes en Colombia las hace el Congreso y las sacan por mayorías. Si no, pero es muy difícil. Ahorita en las sesiones extraordinarias, lo que se va a hacer es que el presidente, yo me imagino que va a tratar de sacar la adición presupuestal, que es tal vez lo más urgente, porque si no, no va a haber dinero para ayudar a los estratos menos favorecidos, y se vendría unos costos elevados en materia de energía, que eso es tal vez en eso sí hay como un consenso, ¿no? De que haya el dinero para poder. No, pues, donde hay plata hay consenso. Claro. Eso es claro. No le quepa la menor duda. Y además son recursos importantes que hay que ver cómo se fiscalizan, pero porque estos recursos frescos llegan justo en época preelectoral y en época electoral. Y muchos ya están advirtiendo que hay que ponerle la lupa al manejo de esos recursos. ¿Me iba a decir algo más, Armando? No, sí, señor. Lo otro es que la mirada de hoy, de lo que ha pasado en Colombia, está puesta en el 29 de octubre, porque ese día son las elecciones, y lo de hoy fue un banderazo muy fuerte. Si el presidente no escucha, si los miembros del pacto histórico no escuchan la imagen del señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, burlándose y mofándose de los manifestantes de Medellín, pues es un mensaje político que no creo que sea el adecuado cuando quiere ganar elecciones, ¿no? La gente en Medellín hoy salió masivamente y probablemente le van a dar el vuelco en las elecciones. En política nunca hay muertos ni hay personas derrotadas per se, pero lo que ocurre a 4 meses de elecciones es muy difícil que logren cambiar esta tendencia, ¿no? Sí. En Medellín. Bueno, vamos a decirle a nuestros compañeros Mateo y Juan Lombo que se conecten, porque vamos con ellos para que nos digan qué está pasando en este momento. Estaban ahorita discutiendo los impedimentos de varios congresistas y algunas otras solicitudes que están haciendo los parlamentarios antes de arrancar los debates de fondo, que son la aprobación del tema del cannabis y la aprobación
de código electoral. Son los dos proyectos que ya parece que quedan en el resto de la noche, ¿no? Sí, sin duda, y probablemente ambos terminen pasando con dificultades. El código electoral tenía que conciliarse hoy, Ernesto, porque es una ley estatutaria y el reglamento del Congreso dice eso tiene que tramitarse en periodos ordinarios de sesiones. Uh-huh. Probablemente el gobierno va a convocar, probablemente no, o sea, es un hecho que el gobierno va a convocar a sesiones extras a partir de la medianoche de hoy, pero ya en ese periodo allí no se podría tramitar la concertación. Y en el caso de la ley del cannabis, que va avanzando, uh-huh, que es una ley de avanzada, muy polémica también por otros lados, lo que pasó fue que la plenaria de la Cámara ya la aprobó, y en este momento lo que pasaría es que la plenaria del Senado, y ahí es donde están puestos todos los ojos, tiene que aprobarlo, pero tiene que aprobar única y exclusivamente el texto que aprobó la Cámara. No puede salir porque ninguna, no puede modificar una coma. No hay una manera de que concilie sin violar el reglamento, y entonces, pues ahí finalmente los senadores van a tener que tomar la determinación de acoger lo que dice la Cámara. Si no lo quieren hacer, eso no avanza. Y a eso se suma que, por ejemplo, Cambio Radical ya dijo que no va a apoyar el proyecto en ese lado. Sí. Además, ni Cambio ni la U, que antes eran proyectos, sobre todo la U, era, ni los conservadores lo van a apoyar, obviamente. Y esos eran los partidos de la coalición, pero el presidente abruptamente rompió esa coalición, dijo que aquí ya no había ningún pacto, que aquí íbamos a negociar con congresista por congresista, y es difícil. Es difícil porque los partidos están aplicando a rajatabla el tema de las bancadas, la ley de bancadas, y la ley de bancadas les permite sancionar a los congresistas indisciplinados, como ya ocurrió con un congresista conservador que fue el que permitió que en la comisión se aprobara el tema de la reforma laboral, si no estoy mal. La reforma laboral que tuvo, simplemente no la aprobación, sino la ponencia. Se salvó la ponencia por ese, pues ese congresista, lo sancionó el partido y quedó sin voto, sin voz, sin nada allí en el Parlamento, y probablemente no le van a volver a dar el aval para futuras aspiraciones. Se están portando duro los partidos y por eso el tema de negociar voto a voto no ha resultado tan fácil. Ernesto, más que hay un problema que tiene el gobierno, es que no tiene grandes figuras en el Congreso. Sí. Roy Barrera se fue, pierde la curul, está operado en este momento. Sí. Prada sale, y lo que hemos visto es que no hay, cometen errores de inexperiencia enorme. El señor Scaff, muy cercano a Palacio, no tiene el manejo ni el conocimiento para manejar una comisión como la que le tocó. Y en esa comisión han entrado dos proyectos claves, sí, que son la reforma de salud y la reforma laboral. Y toda esa inexperiencia, la arrogancia también, porque arrogancia ha habido mucha, pues finalmente le ha pasado una cuenta de cobro muy cara al gobierno. Y un año después de los 29 proyectos, pues estamos viendo que muy poquitos y sí, apenas medio arrancando están siendo aprobados. Sí, pues estamos transmitiendo una emisión especial aquí desde la redacción del periódico El Tiempo a través de nuestras plataformas deltiempo.com, de nuestras redes sociales. Mañana un amplio análisis con las reacciones y todo lo que ha acontecido en la jornada de hoy en las páginas del periódico El Tiempo. Vamos a volver con nuestros compañeros Mateo y Juan Lombo del Congreso de la República para que nos cuenten qué ha pasado en los últimos minutos, Mateo. Bueno, Ernesto, en los últimos minutos la discusión acá en la plenaria del Senado gira al torno de la elección del próximo contralor. Recordemos que el Consejo de Estado tomó la elección del contralor que hizo el Congreso el año pasado por vicios de trámite, y el nuevo este Congreso debe elegirlo nuevamente. Llevamos media hora aproximadamente discutiendo de cómo debe realizarse este procedimiento. Siguen sin avanzar las conciliaciones, siguen sin avanzar el debate del cannabis. Entonces, básicamente no sabemos si se van a aprobar esos proyectos de aquí a las 11:55 de la noche. Ha sido muy lento el debate y parece que este va a seguir siendo el ritmo. La semana pasada, Mateo, vimos mucho rifirrafe, mucha pelea, sobre todo con el señor JP. Hoy se han presentado incidentes por el estilo, ya ha habido discusiones calientes como las de la semana pasada. Bueno, una discusión muy fuerte entre la senadora Paloma Valencia, un reclamo muy fuerte de la senadora Paloma Valencia, quien le pedía respeto al senador y presidente del Congreso, Alexander López, porque este no atendía una de sus proposiciones. Ese es la única gran polémica que se ha dado hoy. Ha sido un debate muy, muy, muy dentro de los términos decentes, por así decirlo, y bueno, Intia Esprilla y J.P. Hernández ya parece que no sé si se reconciliaron y son amigos porque no lo son, pero sí les ha visto muchas veces conversando de una manera cordial.
como tiene que ser, como tiene que ser. Juan, ¿algún comentario hoy a propósito de las marchas? ¿Se comentó algo allí en el Congreso de la República? Bueno, pues desde aquí el Senado y pues desde la Cámara se vio como ese apoyo en las calles terminó inflando, llenando de fuerza a la oposición. Incluso muchos hablaban, tanto en Cámara como en Senado, de que las calles habían hablado y se había mostrado ese apoyo. Uno no puede decir, bueno, el resultado de la mañana en Cámara, en Comisión Séptima, tiene que ver mucho, pero había muchos senadores y representantes que hablaban que ese apoyo de las calles sería una muestra de que el gobierno tiene que comenzar a conciliar y que se le dio un mensaje al gobierno de que concilia o sus proyectos no salen. Entonces creo que, pues, a pesar de que directamente no estuvo relacionado, sí influenció mucho y dio fuerza a la oposición para salir adelante y pues para decir, mire, nos vamos a mantener en nuestra agenda. Si hoy la calle no hubiera salido tanta gente, yo creo que aquí no hubiera sido el mensaje tan contundente. Muy bien, gracias a Mateo, gracias a Colombo por la información que nos transmiten desde el Congreso de la República en esta emisión especial que estamos transmitiendo a través del tiempo.com y el análisis completo mañana en las páginas de periódico El Tiempo. Un saludo muy especial a la cantidad de personas que se están conectando a esta hora con nosotros. No alcanzo aquí a leer los nombres, pero veo una Valentina, veo a un Beto, en fin, hay miles de personas conectadas a esta hora, a esta transmisión especial que la estamos haciendo sobre todo para las personas que querían tener claro qué había pasado hoy, en qué están las reformas, en qué está el Congreso de la República, cuál va a ser la decisión final con los proyectos clave, pero también porque MAFE quieren saber nuestra audiencia, nuestros lectores, las personas que nos están viendo a esta hora, que le hagamos un resumen de qué pasó hoy en las marchas, cómo estuvieron multitudinarias, hubo tanta gente como en la última marcha que promovió el presidente de la República, hubo más personas aquí, qué ciudades se destacaron y básicamente cómo transcurrió la jornada. Bueno, fue una jornada masiva, sin duda alguna, fue una jornada en la que la oposición dio su voz en rechazo a las reformas del gobierno. Según la policía salieron cerca de 92 mil personas, en Bogotá fueron cerca de 30 mil manifestantes, incluso hubo varias imágenes de la Plaza de Bolívar casi llena y fue una jornada que sí se presentaron algunos hechos de violencia. Incluso una periodista de RTBC fue víctima de robos en la movilización, que fue como uno de los puntos negros de la jornada, pero por ejemplo en Medellín también se registró una afluencia muy grande. Uh-huh. Incluso la oposición lo justificó, bueno, o no lo justificó, sino tomó este hecho puntual para decir que sin duda la presión de la gente en las calles había funcionado para puntualmente con el hundimiento de la reforma laboral, pero fue una manifestación en que en general se dio con mucha calma, solo algunos hechos aislados y fue de cerca de 90 mil personas. Aquí dicen, John, que en Bogotá la misma policía, certificado por la Policía Nacional, no son cifras de los medios, pues para que no vayan a decir ahora que estamos especulando, pero la misma policía habló de 30 mil personas en Bogotá. 30 mil en Bogotá y en la marcha que hace dos semanas lideró el presidente Petro, que también salió cerca de la Plaza Bolívar. Recuerden ustedes que el hoy hubo un detalle interesante, en la Plaza Bolívar no hubo nadie que fuera a hablar. No hubo un vocero. Llegó, uh-huh. Simplemente llegó allá. Hace 15 días el presidente estuvo en una callecita ahí cerca de la Casa del Florero y allí él habló de 200 mil personas en todo el país. Finalmente la policía dijo que eran 20 mil en toda Colombia y más o menos unos 12 mil de esos 20 mil estaban en Bogotá. Las calles claramente se están pronunciando, Ernesto, pero sí. El escenario de la democracia es el Congreso. Y el escenario del Congreso es un escenario donde debe haber debate, diálogo respetuoso y se deben escuchar todas las voces. Las calles, claro que por supuesto hay que pararles atención, pararles bolas literalmente, pero en realidad hay instituciones en Colombia y el debate democrático se da en el Congreso y lo revisan las Cortes. Esas son las imágenes que corresponden a cuando estaban empezando a llegar las personas que hacen parte de los movimientos de oposición que hicieron esta convocatoria. Una marcha que, como bien dice John Torres, no tenía por objeto discursos ni voces visibles de la oposición. Lo único que querían era que la gente saliera y que con su presencia se manifestara en contra de las reformas del gobierno y en contra de todas las dificultades que ha tenido el presidente de la República en estos meses para gobernar.
¿Usted me tenía más reacciones sobre las marchas o sobre la reforma? No, sobre la reforma. Yo quería tomar uno puntualmente, que es el de Alfonso Prada, que recordemos era el ministro del Interior y que durante los primeros meses del gobierno fue uno de los que más le batalló a todas las reformas. Y él dice que con perseverancia, mucha perseverancia y con el mismo espíritu del acuerdo nacional que convocamos en la campaña presidencial, el triunfo del cambio social se abrirá paso. Tiene mucho más apoyo popular de lo que algunos quisieran y tenemos el mandato de insistir y hacerlo realidad, lo que demuestra que sin duda el gobierno va a seguir insistiendo. Yo lo que creo es que no la va a tener tan fácil. Ahorita con las sesiones extra, pues va a tener un tiempo muy reducido y recordemos lo que mencionaba John, pues realmente solo hay un debate en cada una de las reformas. Y si, por ejemplo, hablamos de la reforma laboral, tendrían que volverla a presentar y en la Comisión Séptima ya no va a estar la presidencia de Acme Descap, del Pacto Histórico, sino que va a estar Germán Rosso del Partido Liberal. Puede ser que le vaya mejor sin Descap. pero va a estar Germán Rosso del Partido Liberal, entonces cambia nuevamente el panorama político y le hace a uno muchas preguntas de qué va a venir nuevamente con estos. Ya son más de 1,000 personas conectadas a esta hora en nuestras redes sociales. Un saludo para todos. Aquí estamos con Mafe, con John Torres, con Armando Neira, con Mateo García, con Juan Lombo, analizando los pormenores de esta reforma. Hemos decidido hacer esta emisión especial para las personas que durante el día no pudieron enterarse de lo que estaba pasando en las reformas, que están escuchando mucha información por redes, por comentarios, por otros medios de comunicación, pues hoy lo que queríamos era hacerles un resumen de ponerles las cosas en blanco y negro en cómo están. La reforma laboral, una de las más importantes del paquete de reformas sociales del presidente de la República, se hundió. Se hundió por falta de quórum, ya no tiene posibilidades, tendrá que presentarse y tendrá que presentarse un nuevo texto. No se puede repetir el mismo texto que ya se había presentado porque ese ni siquiera se alcanzó a debatir. En este momento, ¿qué está pasando en el Congreso de la República? Dos proyectos de ley que podrían pasar ya a sanción presidencial se están discutiendo en este momento. Bueno, no se han empezado a discutir, pero son claves que antes de las 12 de la noche queden aprobados. El que autoriza el consumo de cannabis para adultos y el Código Electoral, que ha recibido muchas críticas, particularmente de congresistas del Partido Verde, por inconveniente, por marrullero, porque se va a llenar esto de burocracia, porque se le dan superpoderes al registrador nacional. En fin, esos son los dos proyectos clave que están pasando en este momento. Las otras reformas, como decía John, tienen posibilidades todavía de seguirse discutiendo en las sesiones extras o también en el nuevo periodo legislativo que comienza el próximo 20 de julio. La otra noticia importante del día, para que ustedes estén bien informados, son las marchas. Marchas multitudinarias, como decía Mafe, más de 90,000 personas se salieron a las calles en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá. Fueron realmente masivas. La oposición hoy está reclamando el triunfo y le está diciendo al presidente de la República: señor presidente, reflexione, que esto que usted está viendo aquí, esta cantidad de gente que está saliendo, está inconforme con su manera de gobernar, está inconforme con sus reformas, está pidiendo que se replanteen las cosas. Y son mensajes que en ese sentido también han hecho varios sectores políticos: Humberto de la Calle, congresistas de oposición, congresistas a favor del mismo gobierno, le han dicho al presidente Petro que estas manifestaciones es para que replantee su discurso, para que replantee sus reformas, para que vuelva a armar una coalición que la necesita urgentemente en el Congreso, una coalición mayoritaria, pero sobre todo para que construya consensos alrededor de las reformas, que no se enranche en seguir imponiendo lo que él cree que tiene que salir adelante sin tener en cuenta a los demás partidos políticos, a las demás fuerzas políticas. Armando, concluyamos esta jornada, por favor. Sí, Ernesto, yo creo que el presidente ha recibido el mensaje, pero ¿cómo ha respondido el presidente? Dice el jefe del Estado que el hundimiento de la reforma laboral es muy grave, lo cual yo creo que hay consenso entre todos los colombianos, pero ya es la argumentación. Dice él, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador, es decir, vuelve a poner el foco en los medios de comunicación, en los dueños del capital, pero no hay siquiera un atisbo de autocrítica. No hay una reflexión. Sí, no. ¿Dónde está mi ministra de Trabajo? ¿Por qué, como decía John, Ahmed Escaf termina manejando un proyecto tan supremamente importante? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo presentaron tan tarde el proyecto? ¿Por qué lo dejaron para tratar de aprobarlo en el último día del Congreso, cuando se está viendo lo que estamos viendo en este momento? Y los congresistas están comiendo, otros están sacando peros para no votar, porque esas son las reglas del juego que hay
en el Parlamento y muy poca autocrítica. Y lo que decía Mafe, sí, que dice el ministro Prada, que más o menos le dice al presidente que sí, que por ahí dice el camino, es el correcto, pues ellos tendrán que hacer una evaluación mucho más clara si ese realmente es el camino, porque tenía tres reformas sociales grandes, salud, pensional y laboral, y en este momento ninguna está aprobada. Yo creo que las principales figuras del gobierno del presidente Petro deberían aconsejarlo, deberían decirle que hay que replantear la estrategia, que hay que conseguir nuevas mayorías, que hay que ceder en algunas cosas, que hay que construir consensos. De otra manera no le van a pasar las reformas. Yo creo que el nombre, lo que mencionó John, es Roy Barreras. Él sufrió una enfermedad muy grave y además fue sacado. Pero Roy no está en el Congreso, ya no puede volver al Congreso tampoco. Exactamente, pero es más difícil. Con una figura como Roy, de pronto la cosa hubiera sido otra. Es que no, se nota, es evidente que no hay un tigre para un parlamento, que es una cosa tan compleja y tan difícil. Muy novatos. El ministro del Interior, el doctor Velasco, también está manejando un discurso muy radical, muy pendenciero algunas veces, y no está teniendo en cuenta a los partidos como debe ser. Y aquí le están pasando una cuenta. Dice que hay que negociar parlamentario por parlamentario, y pues aquí está el resultado, ¿no? Sí, claro, es que usted no puede negociar parlamentario por parlamentario, porque los partidos también existen. Y existe algo que se llama la ley de bancadas, sí, que están aplicando a rajatabla, y ya hay sanciones para congresistas con efectos devastadores para ellos. Por eso el tema se ha logrado controlar. Sí, una cosa es la ley, Ernesto, y otra cosa es el pragmatismo político. La ley dice que hay una ley de bancadas, y el pragmatismo es que estamos a 4 meses de elecciones y ningún parlamentario se va a salir del carril, porque ellos necesitan los avales para sus respectivos candidatos de alcaldes, concejales en cada una de sus poblaciones. Sí. Entonces, el que lo haga pierde, que es lo que pasó con Quevedo, en el congresista de conservador. Entonces, el partido conservador. Claro, ya no tiene opción de entregar avales para sus militantes de sus poblaciones que son de interés de él, ¿no? Entonces, hay que ser también muy aterrizado. Muchas gracias, Armando Neira, nuestro editor político. John, muchas gracias. ¿Algún comentario final? Claro que sí, Ernesto. No, simplemente esto es la política dinámica, decía Sabas Petel de la Vega. Entonces, muy seguramente vamos a ver. Bueno, Sabas Petel está muy bien. Que esto evoluciona. Pero recuerde usted de todos modos que el Partido Liberal, el expresidente Gaviria, tiró un salvavidas hace una semana. Vamos a ver también el gobierno. Con la carta. No ha habido ni una sola respuesta todavía. Ha habido declaraciones pendencieras de Velasco, pero no una respuesta del presidente Petro. Claramente tienen grandes dificultades ahora, pero eso no implica que no puedan reflexionar y volver a intentar componer la coalición, que es tal vez lo que espera todo el país para que todo salga mucho más consensuado. Pues a María Fernanda, una de nuestras editoras de la página digital del tiempo.com, a John Torres, miembro de la mesa central, a nuestros compañeros en el Congreso, Armando, nuestro editor de político, muchas gracias por ayudarnos a hacer este resumen y este análisis para que ustedes estén bien enterados de cómo avanzan las reformas del gobierno en el Congreso de la República. Y a las más de 1,000 personas que estuvieron conectadas con nosotros, escuchándonos, atendiéndonos y haciendo sus comentarios, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana muy temprano, dependiendo de lo que pase en el Congreso de la República, volveremos a estar aquí en esta transmisión especial para ayudarles a entender lo que está pasando en materia política. Un abrazo para todos y feliz noche.